Bienvenidos al Mercado Virgen del Rosario en Cádiz. Ya saben que habitualmente hacemos un recorrido por este punto prácticamente obligado en nuestro día a día para hacer nuestras compras de la carne, de la fruta, del pescado, de todo un poquito, incluso además ese cafelito que nos podemos tomar cuando venimos por la mañana al mercado para hacer nuestras compras. Si nos acompañan, se lo mostramos. La frutería de Ángel y Conchi, a este otro lado, enfrente prácticamente la carnicería de José Vargas. Ahora voy con ellos dos, pero me voy a acercar por aquí. Esta puertecita que da justo enfrente del lateral de la carnicería, porque es la puerta de la cafetería. Cafetería Lozanos, en el mercado Virgen del Rosario. Tiene una puerta que da al exterior de la calle y esta otra con la que se entra desde el mismo mercado. Bueno, pues a ver si podemos hablar con Antonio. Buenos días. Hola. Muy buena. Llegamos en pleno momento del desayuno, ¿no? Por aquí. Sí, aquí estamos ligados, no es desayuno. Cuéntanos, ¿qué es lo que podemos tomar aquí, Antonio? Aquí lo fuerte es el suyo, el desayuno. Es el pan artesano del Día de la Gloria y aparte la gran variedad de productos que tenemos para untarle al pan. Que hay 32 tipos de cosas para untarle al pan. ¿32 variedades? Entre paté, aceite y algunas mantecas que hacen aquí artesanas en la plaza. Es el producto, es lo fuerte nuestro, el desayuno. Y el pan, que es de la gloria, que es pan bueno, artesano del día, no es pan precocido ni nada de eso, es pan bueno. Además, con las mesitas, que hay hueco bastante por aquí para sentar. Y la terraza que tenemos afuera, que ahora mismo, evidentemente, el temporal que hace no se ha colocado, pero afuera hay 5 mesitas más. Y luego ya cuando a partir de la 1 o así, que ya apetecen otras cosillas. Ha bajado mucho la cosa. Aquí antes teníamos aperitivos, ahora lo que tiramos son los montaditos. Montaditos, además, a 1 euro tan solo. ¿Barato? Baratito, aparte de jamón, queso manchego, chorizo, caña de lomo, filetito, lomo adobado, que lo mismo frío que caliente, o sea que y por 1 euro creo que compensa la cosa, vamos, bastante. Y después la tarde, que es la merienda, con pasteles y guarda la gloria, pasteles y tartas, bollo y el cafelito. Claro, la tarde que ya no funciona el mercado, pero vosotros tenéis puerta al exterior, o sea que estáis abiertos. Estamos abiertos a partir de las 5, de 5 a 9 por las tardes. Y el café es bueno, un café tueste natural 100%, nada de torrefactor. Eso es importante también. Sí, importante. Y la leche, usamos leche fresca del día, que nos atrae todos los días. No es leche esta de tetabrí, sino fresca, diaria. Y voy a echar un vistacito por ahí a la vitrina. Sí, ¿no? Sí, estupendo. Vamos a asomarnos por ese ladito que ya nos ha hablado de 32 variedades para untarle al pan para los desayunos. 32 variedades, hay que venir muchas veces para agotarlas todas, ¿eh? Mira, por aquí una pequeña muestra, algo también de croissanes, ensaimada, unas tortitas de aceite para quien no quiera el pan tradicional. Y por ahí pues estamos viendo también cómo van saliendo esos panes para las mesas o para barra, ya cada cual que se tome su desayuno donde más le apetezca. Cafetería Lozano está en el Mercado Virgen del Rosario, pueden acceder desde el interior del mercado o bien por esta puerta que es la que da a la calle. Ya cuestión de gusto, podemos entrar por aquí, tomar un cafelito y ya después, bien alimentado, pues nos vamos a hacer la compra. Mira, por aquí también una variedad de tartas. Ala, mira el camión de merengue, qué grande. Y otras opciones distintas de lo que sería el clásico desayuno. Pues ya han escuchado lo fuerte aquí, los desayunos. Y si quieren montadito, a 1 euro. De salchichón, de chorizo, de fiambre de pavo, de york, de tortilla casera, caña de lomo, queso, queso fresco, filetitos, jamón, lomo adobado, morcilla. A 1 euro el montadito en esta cafetería del mercado Virgen del Rosario. Salimos y nos acercamos a la carnicería de José Vargas. Aquí hablamos con Inma. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué hay? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Un día? ¿Hemos echado un vistacito? Oh, muy bien, aquí estamos. Un día tristecito hoy de lluvia. Ah, ya. Lo que tiene el invierno. Ahí es lo que tiene el invierno. Oye, qué buena costilla. Buenísima la costilla. La costilla está para hacerla al horno, guisadita.
como quiera, en el puchero. La costilla es una carne que se puede hacer de varias maneras y vamos, sale buenísima. ¿Y tú eso lo puedes cortar o como quiera el cliente? Está más pequeño, más grande, depende de dónde se vaya a cocinar. Ahí está. ¿Por dónde comenzamos? Porque yo me he venido a la costilla que llama la atención ahí en medio. ¿Vamos por el precocinado? Venga, como quiera. Pues tenemos aquí los precocinaditos que preparamos siempre, ¿ves? De jamón de yoy queso, jamón de yoy roquefort, filetitos rellenos, aquellos rollitos que son de jamón, queso, choricito, buenísimo, vamos, están rellenos. Se vende muy bien, sobre todo para los niños, para la cena, que son más socorridos, ahí está. Los pinchitos, que también están muy buenos. Esos son de pollo, ¿no? Sí. El hígado de ternera, que nos acaba de venir, de llegar hoy, está, mira cómo está. Vivo, mira que es ternerita más pequeña. ¿Y las albóndigas de qué son? Las albóndigas son de cerdo y ternera, también las hacemos nosotros. Todo carne, como podéis ver, buenísima. Nada, para freír ya y la salsita o el tomatito. Mete en tomate o hacerla en salsita de cebollita con su vinito. ¿Vuestras hamburguesas? Nuestras hamburguesas, de forma cuadrada. Son ya un poco famosas, la hay de pollo, la de ternera 100% ternera. ¿Solamente lleva ternera? Solo ternera, solo ternera. Y la de pollo igual, solo pollo. Lo que pasa es que la de pollo va aliñadita con cebollita y ajo. Tiene un poquito más de aliño, porque el pollo es más tontoncito. ¿Y la carrillada? La carrillada, que se puede hacer de infinidad de maneras. Estofadita, el toro, en fin. Tiene muchísima variedad en la cocina de hoy. Además sale muy tierna y entonces queda muy buena para los niños. No, ahí no hay problema de que esté duro. No hay excusa para apartarlo. Para apartarlo, ahí. Y nada, las brochetitas, que las solemos tener algún que otro día, de solomillo, de lomo ibérico, que están riquísimas, se hacen al horno como a la plancha. Además, ¿qué es lo que llevan el extremo? El extremo son cebollitas. Aquí en esta parte la terminamos con un poquito de bacon, que le da muy buen sabor. Salchicha de cerdo, ¿no? La salchicha de cerdo fresca, para hacerla con vinito. En fin, un poquito de todo, variedad. Un popurrí, ahí está. Y por aquí me he saltado el lomo adobado. El lomo adobado, que lo envasamos también así porque es más práctico y más lo tienen en la casa, sobre todo para la cena, los niños, que es una cosa más rápida. Por aquí ya ternera, el cerdo. Ya la ternera, los entrecó. Mira qué cosa más buena. Entrecó, nuestra ternera, que es buenísima de retinto, como ya otras veces la hemos enseñado. Mira qué puntita de cadera más buena, para hacerla enterita o bien guisada, como quiera. Ya eso a gusto del consumidor. ¿Los rollos son para mechar? Los rollos son para mechar. Los rollos, verás, es una cosa que también está muy bien porque están rellenitos de una carne picada que nosotros aliñamos. La que viene con sorpresa. Claro, jamón, bacon, pimiento morrón y champiñón. Y luego se cocinan en estofadito, bien mechado, como quiera. Y luego se corta a rodajitas finitas y la verdad que están riquísimos, ¿eh? Y ya los ibéricos que solemos tener, que nos viene de Montesierra, mira qué presa. Está, vamos, que se sale, ¿eh? Mira qué cosa más buena. La cintita de lomo ibérica, mira, qué entreveradito tiene. La chuletita ibérica también. ¿Cómo se nota, eh? Qué diferente. La papada viene viva, mira qué cosa. Esto es una versa con las manitas de cerdo. Y no vea de verdad, ¿eh? Se apunta todo el mundo a comer tu casa. Todo el mundo, ni... No te acuerdas ni de los kilos que tiene de más de... Las costillitas de cerdo, mira qué buena para hacer la guisadita con patata. En fin, de todo un poco. Y por allí ya los avíos de los pucheros, que no nos falten este invierno, por Dios. El pucherito, que en invierno no puede faltar pucherito.
y ya ahí estoy preparando los taquitos de jamón envasado al vacío también, para que todo esté más práctico, más cómodo, más higiénico, en fin, todo lo poquito a poco. Inma, gracias. Pues nada, a ustedes, muchas gracias. Hasta ahora. Dejo a Inma en la carnicería de José Vargas, el puesto número 29, y me vengo justo enfrente, donde tiene esto tan buena pinta, y tan diferente, por cierto, y tan buen olor, y estas cosas tan ricas. A mí es que me encanta la fruta y la verdura. Me acerco a la frutería de Ángel y Conchis, el puesto número 6. Buenos días. Ay, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Qué colorido, qué alegría. Ahora la fruta apetece y hay mucha variedad de colorido. Y a la fresa que tiene un color precioso. Se meten por los ojos, ¿eh? Qué buenos fresones. Ya tenemos fresitas de la sierra, ¿eh? Y de Huerva, de... ¿Estas de dónde son? Estas son de la sierra, ¿eh? De Prado de... Entre Prado del Rey, el Bosque, Arco, por ahí anda la cosa. Los cultivos nuevos. O sea que estas son gaditanas. Gaditanas, de aquí de la sierra de Cádiz. Y tenemos varios, en fin, entre las frutas tenemos ahora que se consume mucho la mandarina, la que me enville, las especiales, las de zumito. ¿Estas son las que se pelan bien, Ángel? Estas no, las que tenemos son las que se pelan bien, son estas, ¿eh? Clementina. Y estas son cremenville, que son las nuevas ahora que ya se ha terminado la campaña de... Y son estas, es más difícil de pelar, pero están más dulcecitas, están más llenas. El sabor es distinto. Es diferente, es más sabor a naranja. Y tenemos unos guisantitos peladitos para que las clientas no tengan que pelarlo. Qué práctico, qué bien. Peladitos, chicharitos, habita, alcauciles, que ahora se para la dieta de para eliminar el liquidito, los meloncitos que hay, las brecos, la coliflor, la lechuguita, hacer un poquito de dieta. El brócoli, el color que tiene, ¿eh? Qué verde más bonito. Muy verde, muy verde. Muy fresquita. Como fresquita de hoy. Se ve, ¿no? Tenemos unos tomatitos, están muy buenos, muy buenos. Esos son de Almería. También tenemos de Coní. Hay tomatitos de varias clases. Tenemos Rebelión también. Este de Almería es una variedad como el RAF, pero en rojo. ¿Eh? Y está muy dulce el tomate este. Padruito muy bueno. Claro, se ve además porque tiene como esas grietas, ¿no? Por la parte superior. Como el Rebelión. Muy bueno, muy bueno. Este es muy bueno de comer. Y luego pasamos por aquí, tenemos un poquito de judita, ¿eh? Tenemos unas tacarninas, cardillito también hay, los kiwis Nueva Zelanda, una lechuguita escarola. Y eso que has preparado por ahí, que está riquísimo, ya lo tengo que decir. Y aquí tenemos que hemos entretenido a hacer un centrito para el Día de los Enamorados, para el día 14, que ya tenemos varios pedidos. Para que los comensales a ver si se emocionan y compran, hacen pedido. Muy bonito. Presentación muy bonita. Sí. ¿Eh? Yo creo que quedará el hombre y la mujer quedará muy bien, muy bonita. Y además es un regalo que está bien porque además se comparte. Claro, esto es para comer entre los dos con una botellita de champán, en fin. Y luego viene, si hay invitado, pues nada, también entra en el ajo. Esta es una muestra. Esta es una muestra. Pero en frutas tú puedes hacer lo que sea. En realidad luego va el Día de los Enamorados, va esto de bombones, ¿eh? Y esto tal como está, pero un poquito más, un poquito menos. Si no las quiere con chocolate, las quiere con chocolate blanco, en fin. Ya eso al gusto del consumidor, como ya me lo pidan, ¿eh? ¿Qué nos quiere esto? ¿Qué quiere brocheta? Pues le hacemos también unas brochetitas de fruta. Claro, por eso me refería que este es un ejemplo, para recordar que tú haces ese tipo de encargo. Porque en cuanto a trabajos artesanales, yo le digo así, con la fruta, pues prácticamente lo que quiera el cliente. Lo que quiera, lo que quiera. Lo que están pidiendo mucho es esta variedad, ¿eh? Esta, y esta de la piña, que está muy buena también. En fin, hay un colorido muy grande y se le mete por los ojos a muchas personas. Este está muy bonito. Ese se puede hacer perfectamente. ¿Y es con naranja bañada en chocolate? Ese es manzana. Porque como la manzana se oxida muy pronto, entonces se baña en chocolate. Y está muy bueno también, el acidito con los dulces del chocolate, el contraste está muy bueno. Y esa que está ahí tiene incluso forma de corazón, ¿no?
Esta sí, esta está hecha de forma de corazón, con la fresa. Muy sencillo y además muy vistoso. Y también muy bueno. ¿Eso cuándo hay que encargártelo, Ángel? Esto un día antes nada más. Simplemente un día antes me lo encarga y sin problema a partir de las 1:30 a las 2 ya está. O se le sirve al domicilio, que es gratis también. Y este mes tenemos la oferta del chocolate gratis también. Estamos haciendo la ofertita del centro de fruta, 20 euritos, y la chocolate gratis. ¿Quién lo quiera bañar en chocolate? Quien lo quiera bañar en chocolate. Y el servicio a domicilio también es gratis. O sea que yo creo que qué más fácil, qué económico todo. Yo creo que más facilidad no se le puede dar, ¿no? Y baratito para hacer una ofertita ante la crisis, que está la cosita muy malita. A ver si fomentamos un poquito que vengan los señores al mercado, a comprarnos y a visitarnos también, porque hay mucha variedad de precios y de calidad. Ya eso es cuestión de bolsillo también, que Cádiz es que está, hay muchos paraditos, en fin. A ver si nos podemos mantener, por lo menos, claro, con estas cositas. Ángel, ¿tú tienes lo habitual que nos hace falta en casa para el día a día en cuanto a fruta y verdura? Y ya luego, quien quiera otras cositas un poquito más, y te las pueden pedir, ¿no? En cualquier momento, mañana me hace falta aguacate, mango, lo que sea. Cualquier variedad de fruta me lo pueden pedir, que al otro día o dos días están aquí. ¿Vale? Y lo que es cuestión de verdura fresca, me lo pueden pedir, porque espinaca, estos son hortalizas o verduras que son más delicadas, entonces o bien la tengo en la nevera o bien me lo pide un día antes y no hay problema. Se la traigo yo para los consumidores. Ángel, gracias. Pues nada, a ustedes. Hasta luego. Venga, hasta ahora. El puesto número 30 es el de la carnicería Miguel Piñero. Acaban de ver unas imágenes que ponía también carnicería Miguel Piñero, pero el puesto número 28. Es que este establecimiento tiene aquí en el Mercado Virgen del Rosario, esta misma empresa tiene dos carnicerías, la que hemos visto y esta otra, que como ven, pues es más grande. Aquí nos venimos para hablar con Miguel. Buenos días. Hola, buenos días, Loli. ¿Qué pasa? Aquí estamos liados, para variar. Bien. Venga. Venimos a echar un vistacito al mostrado tuyo. Venga, vamos a empezar por allí, ¿no? Venga. Mira, Loli, empezamos por allí, ¿vale? Aquí tenemos las hamburguesitas de pollo, las mixtas, las albondiguitas. La mixta que lleva ternera y cerdo, ¿no? Las albondiguitas que ahorita hace muy buena, que hace diario. Las bombitas de patata, ¿eh? Pinchito de pollo, las alitas de bobá. Una croquetita buenísima. Estos son del puchero. ¿Eh? Los flamenquines de jamón y queso. Pero qué pecha de queso lleva, ¿eh? Está, mira, lleno de queso. ¿Vale? Los solomillitos. Los sacobitos de roquefort, de chorizo, los martillitos. Este que también está muy bueno, vende muy bien, ¿eh? Lleno de jamón. Jamón cocido, su jamón serrano y el queso. Las lagrimitas, la cinta de lomo, el jamón y el queso, que lo vamos a ver ahora mismo, mira. ¿Eh? Y aquel que está lleno de bacon, ¿vale? Esto por aquí, unos pucheritos también que tenemos muy buenos. Y sus versitas para sus pringas. Vale, y la que más te guste, ¿vale? Qué bueno. También tenemos unas pocas ofertas por ahí. Loli, muy buena. Sí, un montón. Mira, por ahí, por ejemplo, un kilo de cinta de lomo, un kilo de salchicha y uno de hamburguesa, 14,90. Medio de San Jacobo y medio de flamenquines, 6,80. Medio de lomo adobado, medio de pinchito, 5,40. Por ejemplo, porque hay muchas más, medio de filete de ternera y medio de salchicha, 7,80. O un kilo de lomo adobado, medio de filete de cerdo y medio de carne picada mixta, 9,80. Son algunas, porque hay un montón y por aquí hay incluso un lote. Mira, comento el lote, Miguel. Venga. Un kilo de costilla de cerdo, un kilo de chuleta de cabeza, un kilo de guisar de cerdo, un kilo de carne picada mixta, medio de filete de cerdo. ¡Ay, medio de lomo adobado! Un puchero y una berza, todo por 25 euros. ¿Qué tal? Venga, vamos a empezar por aquí, ¿vale? Venga, Paquito, allí las salchichitas frescas. Las pechuguitas de pollo, que tengo unas poquitas ahí, las salchichitas, los pinchitos. El higadito de la matanza es muy bueno, vivo. ¿Eh? Este de esta madrugada. Los solomillitos, la carrillada va a ser lanzarcita. Una costillita, ¿qué costilla más buena? Pues sí. ¿De carne tiene? Carnosa, mira. Buenísima, ¿eh? Para hacer la guisadita.
Y ahora de ternera, aquí también tenemos, mira que arrete más bueno, para el puchero, vivo. Un redondito muy bueno, que lo estoy partiendo ahora mismo. ¿Eh? Aquí para guisarla también, Loli. Para hacer la guisadita, la que más te guste, tu fardita. O un poquito de lomo, que queda muy bocito. ¿Eh? Y limpita además la carne. Limpita. Mira, una babillita también, que la guisa unos filetes muy buenos. Partiéndola, estoy. Luego tenemos aquí el entrecó, ¿eh? Una chuletita, un lomito bajo, limpio y tierno. La carne picadita, el guiso, buenísimo y limpito. ¿Eh? El lomito adobado, también muy bueno. El lomito de cerdo, ¿qué cinta de lomo más buena, Loli? Los filetitos de cerdo. También lo tenemos ahí, que es rabito más bueno, de la ternerita de nosotros. Qué bueno, con garbanzo, qué rico. Te gusta también, ¿no? Muy bueno que está. Las morcillitas de sangre. Esa la recibimos una vez a la semana. Bueno, ¿y qué más tenemos por aquí arriba? Por algunos trocitos de pajamón, para el pucherito, las versitas, los pucheros, algunos embutidos. Mira, estos chorizos buenísimos. Los traen de ronda, una vez a la semana. El salchichón. La morcillita, la butifarra del pueblo, el pimentón por ahí. ¿Qué más? Por aquí ya está, y los huesos del puchero que tenemos allí. La costillita, su espinazo, su hueso blanco. ¿Eh? Vente para Cazante y trae el rete. Mira qué rete más bueno estamos sacando aquí. Bueno. ¿Eh? Buenísimo, para el puchero. Ahora vamos a terminar. ¿Entra? Este es un corderito que tenemos recibido hoy. Caballito, venira. Qué bueno, ahora mismo lo vamos a preparar. Caballito llegado del matadero. Ahora ahí vais cortando y vais sacando los. Sacamos las patas, los brazuelos, las chuletitas, los preparamos, ¿vale? Como quiera el cliente. Vamos a pasar a la otra. Venga, este lateral de aquí. Recuerden que este es el puesto número 30 y que este establecimiento tiene otra carnicería más aquí, que es la del número 28. Por aquí, ¿qué tiene? Hay chicharrones. Sí. ¿Libre del colesterol? La nevera. Mira, aquí tiene un chorcito ibérico, muy bueno. La morcillita de ronda. Vale, mira. Esa es la que tiene la mantequita. Exacto, su mantequita. Los choricitos de la guita verde. Esto de los chiclaneros, muy bueno. Aquí tenemos la morcillita del pueblo. Esa tiene menos manteca, ¿vale? También vale. Los chicharrones. Tenemos los pequeños y los especiales, que te los corto y te los vas al vacío si quieres. ¿Vale? El lomito. Tenemos el adobado o este que es al horno, ¿vale? El mozzarella. Y luego tenemos la manteca ahí. La tiene colorada, la blanca, su rapa. ¿Vale? Y alguna ofertita que también tiene ahí, Loli. Sí, aquí por oferta y lote que no quede, vamos. Mucha crisis. Hay que levantar para ahí. Comentamos dónde estáis, ¿vale? Venga. Esta carnicería, la de Miguel Piñero, está en el Mercado Municipal Virgen del Rosario, en los puestos 28, 30, 31 y 32. También en Marqués de la Ensenada, número 12, en Cádiz, y en el Mercado Central, también en Cádiz, en el puesto 39, 40. Ahí tienen también algún teléfono de referencia de esta carnicería, Miguel Piñero. ¡Que me voy, gracias! ¡Adiós, Loli! ¡Hasta otro día! Pescadería Mari Carmen Fernández, es el establecimiento número 22 del Mercado Virgen del Rosario en Cádiz, y es que ya lo decía yo al principio, que es que en este mercado hay de todo, y si no, echen ustedes un vistazo al pescado tan bueno que encontramos aquí. Cristian, buenos días. Buenos días de nuevo. ¿Qué tal? Qué alegría, ¿no?, ver esto así tan llenito de pescado, tan variado. La verdad que a mí me daría más alegría verlo vacío ya, pero... es temprano que... todavía, ahí tienes. Sí, es tempranito. Pero bueno, la verdad que sí, la alegría ver que se puede traer pescadito bueno, aunque ahora esté el tiempo más feillo para coger más pescadito, pero sí, la verdad que da alegría traer pescado bueno. Y me gustaría echar un vistazo a todo lo que tiene. ¿Se puede? Tranquilamente puede echarle. Vamos por allí por las colitas de rape, empezamos por aquella esquinita. Mira, estos son colitas de rape, que hay dos clases. Mira, esto para que lo entienda más mujer, esto se suele llamar goma. Es una clase de rape que la textura de carne, además así a simple vista, ¿ves? Sí. Es más tierna, suele ser más tierna. Entonces, si es para plancha y eso, yo lo recomiendo más para el tema de sopa, para hacerlo langostado. Porque tenemos ese rape y después tenemos otro, que ya
que digamos que es de pata negra, como yo digo, que es este. Esto sí es rape auténtico, que son estas penguitas de rape, son las que salen limpitas. Este sí es más caro y sí, la verdad que esto es como jamón de pata negra. Oye, y pues se ve, a simple vista se ve la textura distinta. Sí, ¿ves? Este tiene más cuerpecito y este suele ser más gelatinoso, Pero vamos, así los dos son muy buenos, la verdad son muy buenos. Según para lo que lo quiera. Para lo que lo quiera usar. Y de cuántos euros dispongas, ¿no? Y de, exactamente, sí, porque la diferencia es, la verdad que es bastante, La diferencia es bastante. Pero tienen los dos para quien quiera uno o para quien quiera. Exactamente, para todo tipo de bolsillo, como yo digo. Calamares por ahí grandotes, ¿no? Sí, ya, los calamares son grandecitos, pero los chiquititos están más, lo que son los chipitones y los calamares chiquititos están escaseando un poquito más. Entonces estos son de potera, son calamares buenos, que no son de los que vienen elaborados, salen más caros desde luego, pero vamos, me atrevería a decir que son de los mejorcitos que hay. Calamares para freír, salen dulzón, salen bueno. Acedita rica. Acedita, decimos lo mismo, tengo para dos precios, ¿no? Tengo esta que son muy buenas también, y ya después tengo esta, que son del Transmayo. Que ya es pata negra. Que ya es pata negra, exactamente. Son aceditas que son viva. Y voy a decir extraordinaria, porque si no digo extraordinaria, ¿y quién me pega? Que le gusta que le digan esa palabrita. Son extraordinarias, la verdad que sí, son muy buenas. Tenemos para toda clase de público. La verdad es siempre procurando traer lo mejor a lo que tenemos acostumbrados los clientes. Y la verdad que bien. Sí, yo lo quiero ver todo, Cristian. Todo. Pues mira, aquí tienes salmón, que siempre dejamos la colita entera porque la verdad que se vende muy bien la cola, porque se puede preparar el lomo sin espinitas y hace unos platos y viene divino para los críos y demás, porque lleva los lomos limpitos de piel y de espina. Eso te ocupas tú, ¿no? Eso me ocupo yo. Yo te doy la garantía de que no te encuentres ninguna espinita. Eso te lo dejo yo, vamos, perfectamente. Y hace unos platitos muy buenos, la plancha, el horno, el salmón es muy rico y la verdad que se vende muy bien para las dietas porque la grasa del salmón es buena, no es grasa mala. Tenemos unos lenguaditos, son muy buenos, los sordaditos que se le llaman, para freír, para la plancha, a quien le guste, muy bueno. Unas huevecitas, estos pescados que yo tengo aquí no es muy conocido, estos pez loro se llama, esto es un pescado de aquí de la zona de nosotros, que me atrevería a decir que está muy bueno, vamos, me atrevería a decir que es incluso más bueno que el gallo. Pasa que quien lo ha probado, la clienta que viene y lo prueba, le damos la garantía, se lo lleva, lo prueba y viene a comprarlo otra vez de nuevo, vamos, lo prefiere antes que... Y en cambio se parece a este, a simple vista. Cerca, esto... Es un pescado que viene congelado, esto se ha vendido mucho por mero. Yo le pongo su nombre, Perca, como tengo por aquí, si no me equivoco, ¿ves? Perca, esto es un pescado que viene de Tanzania, esto viene congelado, esto viene siempre congelado, la perca nunca fresca. Pero es un pescado que es muy bueno, va sin espinita y la verdad que sale muy rico y eso viene para muy... Para rebozar, ¿no? Sé. Para rebozarlo, para el horno, a la plancha, en tomate, eso como lo haga, Pues tenemos salmonetito. Tenemos gallo, Lo que pasa es que hoy precisamente el gallo del fresco chiquitito no lo hay, entonces yo lo traigo del congelado, un poquito más asequible, porque la verdad que tengo del gordito, como ya... Aquí como con el rape y con las acedías. Tú tienes de uno y de otro. Aquí tenemos de todas clases. ¿Ves? Este sí sería el gallo del luna gordo. Lo que pasa es que lo tenemos sin preparar porque esto es para los clientes que vienen y vienen buscándose, lo preparo al momento. Este sí es gallo ya, vamos, que mejor no lo puede encontrar tampoco. Este sí es gallo del luna gordo fresco. Y como no hay del fresco chiquitito, poder cogerla un poquito más baratito, que también es bueno. Tenemos pez espada también, vamos. Espada extraordinaria. Qué buena pinta. Sí, es de la salmona bueno, pez espada extraordinario, vamos. Hacerlo a la plancha, la verdad que tiene un sabor riquísimo. La pescadilla por aquí. La del fondón, que ya es pescadito típico de aquí de nosotros, eso es algo que se entra todos los días de los barcos de aquí, también es muy sabrosa, muy buena. Tienes un poquito de marisquito por ahí, por esa parte, ¿no? Hoy tenemos, sí, algo tenemos. Espérate que me voy para allá. Una gambita que estoy viendo por ahí. Hay galeras también. Sí, aquí tenemos unas galeritas, estas son, he vendido las de coraza, han vendido, estas son de carne, son muy buenas. Después tenemos el pez espada, tenemos las ventrechitas, que esto lo trabajo yo muy bien, porque esto lo preparo yo, son las ventrechitas, son trozos que no salen a filete, son más chiquititos, que son muy jugositos, y esto para la paella, para hacer una sopa de pescado, para hacerlo en cebolla o aguacatún, esto viene divino, esto se vende muy bien. ¿Y es ventrecha de? Esto es ventrecha del pez espada, lo dejamos un poquito más asequible de precio, y se vende divino, exagerado. Después tenemos una gambita, para lo que es el arrocito. Hoy, como es un día más tranquilito, tampoco tenemos mucho marisco que sacar.
Y algún choquito, me han quedado esos tres más, que el resto se ha vendido. Las almejitas, mejillones. Y almejitas de dos clases, normalmente solemos tener chisla, coquina, tenemos berberecho. Lo que pasa es que hoy es un día más tranquilito y tampoco nos queremos cargar, no nos gusta guardar cosas en la nevera para un día. Para venderlo fresco siempre. A mí me gusta traerlo para 10. Yo eso de guardar la nevera, contra menos se guarde, mejor. ¿Me guarda ya el cliente en su casa? Exactamente. Exactamente. Cristian, muchas gracias. Me ha encantado, me ha encantado. Sí, la verdad que sí, que siempre yo... Vamos. Procuramos traer lo mejorcito. Siempre. Gracias. Contento al cliente. Que llegue yo a casa con la satisfacción de que el cliente se ha llevado buen pescado. Buen. Exactamente. Venga, nos vemos. Venga, adiós. Gracias. Hasta luego. Recoba Santa Ana, Manuel Aragón Butrón. Este establecimiento es el número 4 del Mercado Virgen del Rosario en Cádiz. Ellos mismos tienen otro puesto que es de carnicería, está prácticamente enfrente, pues lo tienen ahí, es el número 26, que es el de carnicería Santa Ana, Manuel Aragón Butrón. Es el mismo nombre, lo único que ese que están viendo es carnicería, que es el número 26, y este de aquí es el de Recoba, que es el número 4. Yo me vengo por aquí, que Manuel nos cuente qué es lo que hay en este puesto de Recoba. El último día que estuvimos por aquí nos acercamos al de la carnicería y nosotros vamos viendo por aquí, ya por este ladito, que está el pollo de campo también, además que acaba de comprar un señor por aquí, que había un cliente que estaba esperando su turno, igual que nosotros ahora, esperando que ya Manuel termine de atender para que nos cuente qué es lo que hay. Buenos días. Buenos días, Musasa. ¿Qué? Pues nada, aquí estamos echando el jueves y tenemos el puestecito muy llenito para venderlo todo. He intentado de venderlo. Un surtido muy bueno, los pollitos muy frescos, todo deshuesado del día. Oye, ya por aquí ante un cliente que se llevaba pollo de campo. Sí, el pollo, bueno, pollo de cu que le dicen, pollo amarillo, que es criado de otra forma, ¿sabes? Está alimentado de otra forma que no el pollo ese normal, blanco. Está más sabroso, tiene otro saborcito. Los filetes muy fresquitos, solomillitos de pollo, tenemos los rollitos esos de jamón, bacon y queso, hamburguesa de verdura, de pinchito, de hamburguesa normal. ¿De verdura cómo es, Manuel? De verdura es que hacemos picamos la carne de pollo y luego le echamos también, que son estas. Esa va ahí delante, sí, ¿no? Le echamos zanahoria, pimiento rojo, pimiento verde, cebolla. Se muele todo en la máquina y se hace la masa. Y nada más, pollo y verdura, nada más. Que ahí no hay ni huevo, ni pan rallado, nada. Y la estamos vendiendo muy bien, le gusta mucho a la gente. Sí. ¿Y esta es con las especies de pinchito? Especies de pinchito, sí. Y esta es hamburguesa de pollo normal, pollo y la especie, nada más, sí. La salsicha de pollo, los mobobaos, las albóndigas, los filetitos rellenos, mucho empanadito que tenemos. Los huevecitos muy frescos de coní que nos lo trae el amigo Tomás. Hay huevo de codorniz también. Huevo de codorniz también. El pavo para el puserito, que ahora se vende mucho los puseros con el frío. Este de aquí es solamente Recoba. Sí, sí. Todo ave. Sí, sí, solo Recoba, sí. Solo Recoba. La carnicería, pues en la carnicería, claro. Sí. Y nada, aquí estamos. Que llevamos ligadito, qué buena muy tranquila, ligado muy fresquito, que está muy bueno encebollado, A mí me encanta encebolladito, vinito bueno de Chiclana, cebollita y el lío y... Qué rico, ¿eh? Y eso está de muerte. Y con una tapita de malla te quedas harto. Ay, 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 y un pedazo de pan bueno para mojar. Vale, pues muchas gracias. Pues nada, siempre gracias a ustedes ya. Venga, nos vemos. Y nada, y que venga las mujeres al mercado, que tiene mucho surtido, mucha calidad y mucha amabilidad que expresamos nosotros. Pues sí, que venga. Pues sí. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Alimentación Félix Rivas, es el puesto número 9 del Mercado Virgen del Rosario en Cádiz. Si ustedes quieren cosas ricas, pero ricas de verdad, se pasan por aquí, que vamos, van a quedarse sorprendidos. Félix, buenos días. Buenos días. Bueno, pues estamos otra semanita más aquí. Yo vengo a ver lo que tienes, pero tengo interés porque había una señora que se ha llevado una carne rellena. Una pechuga de pechuguita de pollo rellena de foie. Eso tiene que estar como poco rico, ¿no? Eso es un producto que normalmente se hace para Navidad. Y se suele mantener durante todo el año, pero está muy bueno. Es un,
Son pechuguitas de pollo, compactas y tiene por dentro, está rellena de foie de pato, de la marca Carloteña. Sí, bueno. ¿Le añades una salsita o algo así? Exactamente, zanahoria de Pedro Jiménez o cualquier cosa y está muy, muy buena. Bueno. De embutidos de estos rellenos tiene varios, ¿verdad? Bueno, está el asado Florencia, esto es un lomo relleno de, se ha envuelto en una como una especie de panceta y después está pues con una especie italiana, está muy bueno también, eso está, es digamos, de la casa Carloteña también, igual que el pollo relleno, también hay cosas, bueno, esta semana ha venido la sobrasada de Mallorca con esto, con la tripa esta grande. Muy, digamos, que allí se vende mucho, se llama el boti, creo que se llama. Esta es la auténtica de Mallorca. De Mallorca. Esta ibérica, se nota el color. Sí. Ibérica, y la otra de Mallorca, la mallorquina. ¿Cómo lo ves? ¿Chope o jamón yo con pistacho? Esto es pechuga de pavo, trufada y con pistacho. Este es morcón de butifarra, de Paterna. Morcón de morcilla, de Paterna también, los chicharrones de Paterna, también, bueno, el embutido de langosta, que ha venido nuevo esta semana, queso al vino tinto, esto es nuevo también esta semana. Queso de cabra al vino. Esto es de cabra al vino tinto, de denominación de origen de Murcia, esto es de Murcia. Después tengo el queso payollo, este queso payollo que es de oveja con romero, envuelto en manteca. Aparte también, bueno, los judiones, el judión, está también la línea grume de la marca Sara, con la fabada asturiana. Esas son legumbres buenas. Sí, eso ya es la línea grume de esta marca, de Sara. Cecina, y bueno, y también, aparte de los jamones, que sabe diferenciar entre un jamón de bellota y un jamón ibérico. ¿Y eso cómo se diferencia, Félix? Pues se diferencia por ejemplo, el ibérico, la raza es ibérica, cerdo ibérico. Es el hombre la cría, con los años, a través de los años, pues ha estado formando esa raza. Y después de la raza ibérica, está de bellota, que es el cerdo que se crea, que se lleva en la montanera, solamente como medio salvaje, solamente comiendo bellota. ¿Sí? Y todo eso influye en el sabor. En el sabor, exactamente. El cerdo que está criado semisalvaje en la montanera, en la dehesa, pues solamente come bellota. Y después, pues claro, el sabor en la carne es distinto. Y en el precio también. El ibérico, pues está criado con pienso. Está en los últimos meses o el último mes, pues lo tiene como semisalvaje también en la dehesa, pero es un mes como mucho comiendo bellota. No es igual que es el de cebo, el ibérico de cebo. Y después está también el de recebo, que ese sí que es el que está criado, vamos, el de cebo que está solamente con pienso, y el de recebo que está con pienso y el último mes con bellota. Y el bellota es que solamente está criado con bellota. Y también se diferencia en el precio. Y según también la denominación, ahí, bueno, está la de Huelva, digamos, la parte de Abugo, después también está la de Extremadura, que los jamones de Extremadura de Badajoz, que son muy buenos, y los de Gijuelo. Y después también está la de los Pedroches, que son también de cerdo ibérico, con otro sabor, otra curación, otro, vamos, que hay que diferenciarlo y se nota también en el corte, sobre todo en el corte. Qué bien, qué clase de jamones. Quesos tienes también una gran variedad, Félix. Bueno. Este nuevo. Este viene de la. Se llama. Viene de la. Es una cacería artesana de la Vega Granadina. Este ha tenido medalla de oro. Se llama Super World. Medalla de oro. Y está, vamos, está compitiendo entre los 55 mejores quesos del mundo. Y es de leche, es de queso de cabra. Con un sabor buenísimo, tiene una textura, este es semicurado, que es el que le han dado el premio, tiene una textura diferente a los demás.
como más o menos parecida a la del payollo, pero con más sabor, creo. ¿Hay que llevar la pieza o se puede llevar por trozo? Por igual que todo el queso, el peso. Bueno, el queso fresco, tanto de cabra como de cabra y vaca, como lo dije el otro, el queso este que también se está vendiendo muy bien, que es el queso de cabra de Chiclana, se llama Los Ardales, y es un queso totalmente 100% de cabra, con una media curación tirando ya a curado, pero que está muy buena textura, y el color es estupendo. Este año está fabricando muy bien esta casa. Después están los quesos, vamos, internacionales, como el madrán, el gruyère, el parmesano, este que lo dimos el otro día, que era con frutos secos y piña, es un queso dulce. El roquefort francés, roquefort. Después este el azul danés, el cabrales, que es muy difícil de encontrar también, de aquí de los picos de Europa. Este que es este es picante, es un queso picante, que es una mezcla de cabra y oveja, y madurado en aceite. Este es de Ocaña, de la parte de Toledo, el pueblo de Toledo, Ocaña. Es un buen queso. El bosqueño, que es de nuestra provincia. Vamos, variedad para escoger aquí ya. El payollo y otros tipos. ¿Y quién? La longaniza patatera, está la longaniza catalana, los cantimpalos. Entonces, la longaniza patatera, los cantimpalos, esta longaniza catalana hecha allí en el Pallé. Esta es muy buena. Morcón de aquí de Cova, de los Pedroches. Choricito picante de León. La caña lomo de Iguelo. La chistorra. Lo que yo decía antes, que quien quiera cosas buenas y ricas que pase por aquí. Y bueno, y nada más, bueno, ofrecerle que estamos aquí abiertos, aparte de por la mañana, por las tardes de martes a viernes, abrimos de 6:30 a 9. Bueno, y desearle a todo el mundo que se vamos a ofrecerle el mercado para lo que necesite, y aparte de esta tienda tenemos varias, vamos, ahí están los carniceros, los fruteros, que tienen muy buena calidad y buenos compañeros. Bueno, y agradecerle a Onda Luz y a todos los clientes, bueno, que tengan un buen año, ya que estamos ya en febrero, bueno, buenos carnavales, ¿eh? y deseando todo. Gracias. A ustedes. Venga. Feliz la puma gitana. De Félix pasamos a aceitunas y salazones. Matías, es el puesto número 14. Yo me meto por aquí con tanta aceituna. María, buenos días. Buenos días. ¿Qué hay? Hola. Qué bien huele aquí. Aquí olorcito a aceitunita, aliño fresco muy bueno, choricito, todos los olores mezcladitos. Sí, pero aquí sobre todo un olor a aceituna. Me preguntaban el otro día por la calle que cuántas variedades tenía, más de 20, ¿verdad? Sí, hay más de 20. Luego están entre los pepinillos, los ajos, la cebollita, la alcaparra, hay bastante, los altramuses, muchas clases. Qué bueno. Venga, pues vamos haciendo el recorrido, el vistazo a cada aceituna, ¿vale? Venga, por este ladito de aquí. Venga. Mira, por este ladito tenemos estas gordas partidas nuevas de este año, que están solamente en agua. O bien para echarle la sal o prepararla en casa, cada uno a su manera, a su estilo. Con la si aliño. Alguien la va a preparar, tú tienes también los avíos para la aliño. Las especies, sí. Estas dos son para prepararla. ¿Pero son distintas? Sí. Estas son verdiales, las cuecen, le quitan el amargo, al cocerla le quitan el amargo, y aunque las veas verdes, nunca están fuertes. Son muy buenas. La de adelante, en el mes de octubre, por ahí, que cuando se recogen, se amarguean, pero ya cada vez son más suaves, se le va yendo el amargo. Por aquí tenemos ya las mismas aliñas, las gorditas del tiempo aliñadas, el aliño, el orégano, el cominito, el ajo, el vinagre, la sal y pimentón un poquito también. Esta es la misma, un poquito más pequeña, son las dos nuevas. Estas de aquí atrás son viejas, son más blanditas y el sabor es más suave. No es como aquella que puede que amargue todavía un poquito. Estas son muy buenas. Esta de aquí es la misma, por aquí están las verdiales,
Esto... Pero esa que tienen, esa lleva más cosas. Esto porque la hemos echado esta vez mucho pimiento. ¿Veis? Está todo el pimiento aquí arriba. Esto está buenísimo. Esta vinieron, ayer partí, ayer me harté yo. Estaba despachando y estaba comiendo aceitunas. Está la madre. Esto te buena. Pones y no para, ¿eh? Si no, mientras que preparas la comida, te pones un poquito al lado. Te pones a picotear. Las de atrás son las mismas, pero son al mojo picón. Le ponen otra especia y cambia el sabor un poquito más fuertecita. Está la misma de adelante. Por aquí, por este ladito, tenemos la manzanilla sin hueso, que es muy suave, tanto para las ensaladas, la ensaladilla. Esa es la tradicional. La tradicional. Esta es la misma, pero me viene esta semana con ajito, para darle un toque diferente. Sí, ya le cambia el sabor. Con el ajito, cambia por completo. La típica chupadeo nuestra, que lo que llevan es aceite de oliva, virgen extra, el mismo que yo... el nombre. Del mismo que yo vendo, es el mismo que le ponemos, vamos, que lo hacemos aquí. Le ponemos el aceitito de oliva y el orégano. Esta es la misma, pero las gordas sin hueso. Para que el chupadeo también. También, para que haya otra variedad de aceitunas. Las de ahí adelante, las gordas con pimiento morrón, que he estado unas semanillas sin ellas, no las había y han vuelto a venir ahora. Pimentón, digamos, auténtico, que no es la bala esta que le meten de pasta. Sí, que no se gana. Ahí va. Esta es la misma sin relleno. Por aquí rellenitas de almendras, muy buena también. Crujientita, ¿no? Crujiente, están buenísimas. Sí, porque como no crujan, no... Por allí las zanahorias, que eso, que no es porque las venda yo, pero son muy buenas. Tienen un aliño muy bueno. Están buenísimas las zanahorias aliñaditas. Y además grande, que no se deshacen, que las pequeñas muchas veces acaban de, claro, deshechas. La cortan de ladito sajadita para que salgan las rodajitas más grandes, ¿ves? Son muy buenas. Por aquí el típico de los altramuses, el ajito este oscuro. ¿Estos ajitos para qué se usan? Esto hay gente que se los llevan y los comen en ayunas, porque dice que es bueno para los huesos y para el colesterol. Pero es como digo yo, ¿tú te meterías un ajo de estos? Yo respeto a todo el mundo, quien se lo quiera comer, quien se lo coma. Tan temprano en ayunas, o le huele que no veas. Huelen que no veas. También... Cuando los tienes porque se venden, claro, está sí, claro, se vende. Por eso te preguntaba. También hay gente que lo ponen en las ensaladas. Más que nada en las ensaladas, el blanco, este que tengo aquí. Que es este mismo, ¿no? Que ya tienes aquí ya. Que es ese de ahí, que es el mismo. Esto le llaman ajo chino porque es muy suave. Ajá. Es muy suave, apenas parece que es ajo. Es muy suavecito. Aquel no, aquel ajo puro. Y olía además que no. Sí, huele. Y ya por aquí el pepinillo, la cebollita. Una que cara tiene, que blanquitas están. Son muy buenas. Y alcaparras. Las alcaparras, ¿no? Que están aquí atrás escondidas. Que ya no tiene más sitio. Es que no tengo más hueco. No sé si desde ahí se verá. Sí, se ve. Alcaparrita. Sí. Esas banderillas. ¿Esas son picantes? Ya picantitas. Son muy buenas también, son picantitas. Y de momento... Esta de aquí atrás es la sevillana con hueso normal y corriente. La típica sevillana, la delante sin hueso y esta sin hueso, con hueso. Ajá. El gazpachito picantito, que es una mezcla, lleva de todas. Altramuse, con almendra, con pepinillo, con morrones. Qué bueno. Cebollita, lleva de todo. Un popurrí. Ahí va, un popurrí. Y tiene un toquecito picantita. Está muy buena también. Oye, tenías también las que llevan el... Que hoy no te las veo, pero que las tiene habitualmente. El pepinillo, ¿verdad? No me acabo de dar cuenta ahora mismo, que no están por aquí. Pero que también las sí, tiene habitualmente, sí, las... para que le gusten también. También las hay con el pepinillo. Pues yo creo que van más de 20, ¿eh? Rellenitas de ajo también me tienen que venir para mañana viernes por ahí o si no para la semana que viene. Igual es que esta, pero con el ajo blanco que te comentaba antes. Ajá. Con el ajito por dentro. Es suave, ¿no? Ajo suave. Que esa la pones en el plato, le pones un poquito de aceite de oliva por encima y están la más de buena. Está muy buena esa. Aparte de aceituna, que hemos visto ya una gran variedad, creo que hoy más que nunca. Sí. ¿Tiene más cositas? Uh-huh. Tenemos choricitos extremeños de Higuera La Real, este de aquí casero que es muy bueno, tanto para crudo como para bocata, para la comida. Es muy bueno. También la morcillita de allí, de Higuera La Real. El pimentón de la Vera, que no puede faltar, que es muy bueno. Y tienes esa voz a chorizo. A choricito, la más de bueno. El salsichón extremeño también de Higuera La Real. La mojamita y luego este choricito de aquí es también de allí de Higuera, pero es picantito. Ajá. Es muy bueno. Para comerlo así en tapita o el que se atreva a ponérselo a la comida, es muy bueno picantito. Y ya los bonitos, los lomos de bonito, se venden por lomo.
Y aparte hay vinagre, aceite, especias, hay variedad. Y de todo un poquito. Y en aceituna y todo esto, por cantidades, al peso, lo que quiera el cliente. Lo que ¿no? quiera, lo que quiera. O bien al peso, o por tarro, que siempre tengo yo tarritos de medio, eso de ahí, ¿no? Esos de ahí. Da medio, da kilo, de 2 kilos. Y si quieren cubito más grande, pues nada, me lo pido un día para otro y te los tengo también. Estupendo. María, pues nada, te dejo que tienes ya por ahí además clientes esperando, ¿vale? Muy bien. Gracias. Hasta luego, adiós. Gracias. Al ladito de las aceitunas, vinos de la tierra de Cádiz, La Bodeguita, el puesto número 13 del Mercado Virgen del Rosario en Cádiz. Yo me acerco por aquí, a La Bodeguita de Pepe, que miren ustedes la cantidad de botellas que hay, el gran surtido, y presten atención también porque los precios son muy, pero que muy buenos. Pepe, buenos días. Hola, buenos días, Loli. Aquí vengo a echar un vistacito. Digo, aquí estamos otra vez de nuevo y bueno, con lo mismo de siempre, prácticamente, para no tener que aburrir un poco con el mismo tema, ¿no? Tú lo que trabajas son vinos todos de la provincia de Cádiz. Sí, todos de la provincia de Cádiz, todo, todo, todo. Y ahora ya preparándonos para el tema ya de los carnavales, ¿no? Efectivamente. Quiero decir también al que me vea, que bueno, que voy a tener precios especiales para los coros y para las agrupaciones, pero claro, tiene que ser con cierta cantidad también, lógicamente. Que tengo precios especiales y que se pueden pasar por aquí y preguntar por precios, porque le puede interesar bastante, incluso en cómodos envases, que lo puede llevar en carroza o lo puede llevar en mano, como quiera. Vale. Y vino a granel, sobre todo, vino a granel. O sea, para las agrupaciones de carnaval, precio especial, que venga que te pregunte. Precio especial, de hecho ya tengo varios presupuestos dados y tengo ya una venta hecha para una carroza, en las cuales he vendido 4 barriles de 10 litros de esto, de manzanilla, y algo de cream. Y me he aplicado un precio especial porque, lógicamente, al llevar cantidad, ahí me puedo yo, claro, le puedo hacer algo. Margen para mover. Ahí está, le puedo hacer algo. Y además colaboro un poco con ellos, ¿no? Que están cortitos de dinero. Hoy en día, pues, sabe usted cómo está la economía, que no está muy buena y hay que ayudar un poquito también. Bueno, Pepe, si te parece, voy a echar un vistazo por aquí delante, ¿vale? Lo que está en el mostrador. Y luego vamos a echar también un vistazo a todo el interior, ¿vale? Está bien, me parece muy bien. Pues comenzando por aquí, vinitos como manzanilla, por ejemplo, el varón, la solear, el tierra blanca, el barbadillo por aquí. Y además, en las etiquetas, Pepe nos va indicando la procedencia de cada uno de estos vinos, ¿eh? Con el precio bien clarito. Fíjense ustedes, porque ya decía yo que precio muy, pero que muy interesante. El canasta por aquí, entrechuelo, un tinto Moncloa que es de Arco, el Gibalvín por esta parte de aquí, un amontillado Príncipe que es de Sanlúcar, un tinto Holgado, este es de Villamartín. Este además tiene otra variedad que luego la vamos a ver por ahí, que hay varios tipos de esta misma casa. Un tinto Ibarguen, este es de Arco, ese también, pero es otra variedad. Cortijo de Jara, el Regantío por ahí, el tinto La Parrilla, este de San José del Valle, de Setenil de las Bodegas. Este otro que es de Jerez también, ese de ahí, este que está aquí al lado. Bueno, no son vinos, pero están riquísimos. Aprovecho que los tenemos aquí para comentarlo porque están muy ricos. Es vinagre, pero es un vinagre balsámico que para carnes también, lógicamente, pero algunos para postres, como este por ejemplo que es al Pedro Jiménez, le da un toque muy muy rico. Son vinagres, pero eso, para cosas más especiales, para unas cositas así más ricas, que también lo tiene Pepe. Y no solamente estos vinagres, sino también vinagres como estos que estamos viendo ya por aquí, reservas incluso. Estos de por aquí, que ya estamos hablando de otras calidades, de otros sabores. Aquí están los barriles para ese vino a granel del que estábamos hablando. Para ese vino a granel, efectivamente. Aquí tengo estos vinos que te estaba yo hablando antes, en las cuales pues cualquiera que quiera demandar alguna cantidad de algo, que me pregunte, que yo le doy precio. Luego, por otro lado, pues
decir que bueno, que aquí desde adentro de la tienda se ve el surtido extenso que tengo en vino de la tierra, ¿eh? Y además una tienda con sabor a Cádiz, vamos, a Cádiz. No hay totalmente, más, aquí totalmente no hay nada de con fuera. Sabor a Cádiz. Y en las cuales, pues, si hacemos un seguimiento, pues, tengo en este lado las manzanillas, en este lado de aquí tengo los vinos finos y tengo algo de crin, ¿eh? En este lado de aquí tengo los amontillados con un poco de crin. Tengo también los palos cortados, que me tienen que traer uno que se llama Leonor también, de González Díaz, que lo tengo ya pedido, vamos, que lo voy a recibir en esta semana. Tengo Drissac y tengo olorosos. Tengo los olorosos, luego pues también tengo un amontillado que he recibido hace unos días, que este de Príncipe, que lo tengo bastante bien de precio, un amontillado. Que de Barbadillo. De Barbadillo. En cualquier tienda vale 20 euros y yo lo tengo por 10 euros. Lo tengo bastante bien de precio. Se lo digo para todos los amantes de amontillado, que tengo un amontillado que es fantástico a mitad de precio. Luego, por otro lado, si nos vamos hacia esa estantería, tengo algo de licores. Tengo los vinagres de aquí de la zona, de tanto de Jerez como de Sanlúcar, de Rota también tengo algo. Ah, yo antes veía los vinagres en la parte de fuera, pero aquí también. No, lo tengo ahí, tengo una gama extensa en vinagre también. Vinagre del que hay que echar con cuidadito. Hombre, hay que echar con cuidadito porque son vinagres con mucho cuerpo y vinagres que tienen sabor, que no son vinagres que... de los que te tiene que echar media botella para cogerle, para que sepa algo, ¿eh? Para que sepa algo, correcto. Luego, por otro lado, tengo ahí los Pedro Jiménez, ¿eh? Que verdad que hay un surtido bastante bueno. Y ya si nos vamos un poquito más abajo, tenemos los moscatel de aquí de la zona también. Mucho moscatel, ¿no? Bueno, moscatel tengo de Sanlúcar, tengo de Chiclana, tengo de Chipiona. Tengo también de Rota, de todos lados. Yo todas las botellas que yo voy viendo por allí que no la tengo, la traigo y la incremento al surtido que tengo. ¿Te veo por ahí vino de licor? Sí, eso es moscatel. Es que lo que pasa es que tengo otras botellas, es que esa es la única que me queda. Pero vamos, eso es moscatel. Es moscatel. Lo que yo no sé por qué, de un tiempo aquí están cambiando y están poniendo vino de licor. Es moscatel, porque en esa misma botella, en otras que he tenido, pone vino de licor y pone moscatel también. Ah, okay. Es el moscatel Don Matías, el famoso moscatel Don Matías. ¿Es de Chiclana? Es de Chiclana, correcto. También tengo ahí los moscateles de Collante, tengo el Gloria, el famoso Gloria, y bueno, tengo de Valdespino también, tengo el Real Tesoro. Y luego, por otro lado, tengo ya los tintos de Cádiz, la famosa tintilla de Rota, que la tiene arriba, que la tiene justamente ahí en el centro, correcto. Y todos los vinos tintos de aquí de la Sierra de Cádiz. Están ahí representados. Hermano Holgado, que antes veíamos uno en la parte, sí, de esos son vinos. Los hermanos Holgado y Sánchez Pérez son vinos ecológicos. Son de aquí de la zona, el Sánchez Pérez de Conil Bejer. Y los hermanos Holgado es de Villamartín. Luego también tengo moscatel de Valdivieso, también de Chipiona, lo tengo de Aragón, de Chiclana también, de Bodega Sanatorio. Bueno, tengo ya luego de todo lo que es la Sierra de Cádiz. Me faltan muy pocos, aquí me faltarán como mucho dos. Hay otro que estoy esperando, que lo están pedido, pero lo que pasa es que no está embotellado y estoy pendiente de que me lo manden. Muy buena. Muy buena, señora. Que te digo, te hemos visto llenando la botella para unos clientes, sí, que hemos tenido que cortar, y ahora te veo también en buena compañía. Sí, hombre, además en buena compañía con don Antonio Barbadillo, aquí el amigo que viene de vez en cuando a visitarme y me tiene al corriente un poco de los vinos, que de las manzanillas que él tiene, y nada, aquí ha tenido la gentileza de darse un paseo por aquí y visitar mi tienda, que no es la primera vez, ya es la tercera, ¿no, Antonio? La tercera. Si queréis preguntarle algo a él, también le podéis preguntar. Aquí hay buena representación, ¿no?, de los Barbadillos. Hombre, claro, ahí la verdad es que no solo de los Barbadillos, hay una gran representación de los vinos de Cádiz, que creo que es importante que haya algún sitio donde se defiendan los vinos de la provincia, ¿no? Primero porque tenemos una denominación de origen, que es la de la manzanilla y Jerez Erecher,
Berry, que son vinos únicos en el mundo, que no los apreciamos aquí, los están apreciando más fuera que aquí, pero además que están apareciendo una serie de vinos tintos y una serie de vinos blancos que creo que no tienen nada que envidiarle a los vinos de otras zonas y que además formaban parte también de nuestra tradición hace mucho tiempo, lo que pasa es que se fueron perdiendo a cambio del vino de Jerez. Y, pero creo que ahora mismo recuperar esos vinos y después volver a recuperar lo que es Jerez y ha sido en el mundo, creo que es importante. Y bueno, aquí está pues una representación completísima. Bien, te decía yo a ti antes, lo tenemos muy bien representado, además lo tengo muy bien diferenciado. Tengo lo que son los vinos de mesa, los vinos tintos, los Pedro Ximénez, tengo los vinagres, por otro lado los olorosos, todo lo que te he dicho antes, ¿no? Y sobre todo con sabor a Cádiz, con sabor a Cádiz. Aquí cualquier persona que venga, si no hay algo que no encuentra aquí, yo gustosamente se lo traigo porque estamos para servirle al cliente sobre todo, ¿no? Y bueno, y que se pasen por aquí, como siempre te digo, y que no va a salir defraudado, que aquí tengo yo de todo. Estupendo. De todo. Y darle las gracias al amigo Antonio por ayudarme un poco y matizar lo que yo ya estoy harto de decirte también, ¿no? De que tenemos aquí unos vinos fantásticos, que tenemos que apoyar más los vinos de la provincia y que tenemos que estar con ellos y consumir más lo nuestro, ¿eh? Lo nuestro, que no nos acordamos nunca de lo nuestro y siempre consumimos más cosas de fuera que lo de aquí, y aquí tenemos verdaderas cosas buenas, vamos, aquí tenemos de todo, aquí precisamente tenemos ya por tener hasta cava, que no lo teníamos. Pepe, gracias. De nada, Loli, venga, y hasta otro día. Y hoy terminamos nuestro recorrido por el Mercado Virgen del Rosario en Cádiz con el establecimiento de Pili y Rafael, la carnicería. Lo que ocurre es que hoy vamos a ir a la carnicería ahora después. Me acerco a este puesto que es el de las elaboraciones típicas de Cádiz, de la carnicería Pili y Rafael. Es el número uno, el puesto número uno. Pero también es el número uno en chicharrones y en la manteca colorada y en todas esas cosas. Rafael. Buenos días. Hoy te he querido coger aquí porque es que quiero sacar estas cosas. Hombre, es que esto es... ¿Para enseñarlo? Esto es lo que engrasa las bisagras. ¿Tú me entiendes? Con esto anda un poquito uno más ligerito. Todo esto es de elaboración propia. Bien, todo es elaboración propia. Los chorizos que están por aquí también. También, todo. Todo está hecho aquí. Y además con el corazón en la mano. El que prueba el chorizo, por ejemplo, este chorizo, o bien te lo puede comer al arco, que te entra, porque yo muchas veces lo hago aquí al arco para las compañeras ahí. Le cojo y le hago uno, se lo doy, dice, ¿tú qué? Y yo, ¿qué bueno está esto? Y ya el otro al lado me dice, yo también quiero. Y ya me cuesta el dinero, ¿sabes? Pero vamos, esos chorizos se hacen también fritos, pero con vino nada más. Con una sartén, echa vino, un ajo machacado, no picado, sino machacado, y vino. Y al chorizo le hace unos cortecitos. Y vámonos que nos vamos. Y cuando esté fritito ya el chorizo, después me lo dice. Le junta el pan ahí y vámonos. Eso te da vida, chiquilla. Eso cómo te va a entrar el colesterol. Se te entra una sonrisa en la cara. ¿Cómo? Y se te pone un brillo en la cara. Yo le aconsejo a la gente, mejor que crema y eso para la playa, un poquito de manteca color en los cachetes y te da un bronceado de espanto. La manteca colorada esa también la haces tú. Esto sí, esta manteca es una maravilla. Entonces, este brillo que tiene, esto es... Vamos, esto es trabajar mucho y haber estado muchos años meneando. Porque esto sale callo en las manos, ¿sabes? Tengo callos que no son callos, mira. ¿Entiendes? Y esto es base de trabajar mucho. Yo, si viene un domingo, aquí estoy, aquí está Rafael trabajando, ¿sabes? Haciendo la manteca. Y no llega, pero vamos, esperemos que cualquier día podamos salir de esta crisis que estamos teniendo. ¿Esto qué es? Porque este sí veo que es lomo metido en manteca colorada, ¿pero esto? Esto es la zurrapa. Esto es la manteca que yo la ligo con los chicharrones. Y entonces, claro, es lo que cuando haces así, está comiendo el manteca con chicharrón y a la gente pues le gusta eso, el tropezón, ¿entiendes? No es, la manteca esa le gusta más con azúcar. Y estas le gustan con trompezón, que tenga carnecita. Claro, pues yo los mismos chicharrones, cojo los picos en una placa gorda
y lo mezclo con la manteca. Y la verdad que os voy a dar para que la probéis para desayunar. Se vaya a acordar de mí para que tengáis colesterol también. Lagrimones que nos van a caer. Es más, chiquilla, eso da energía, eso te da satisfacción. Estas son elaboraciones tuyas también, aquí además cortadito y envasado al vacío, relleno de chorizo. Esto es, por ejemplo, esta es la panceta rellena, que es esta. Después tenemos la cabeza de los mechas. Todo esto va hecho en manteca, que es esta. Después tenemos el chicharrón especial, que es este. Y la cinta de lomo rellena, que es esta. Y el solomillo relleno, que esto es una fantasía, esto es... Yo solo me como uno, porque eso es que está riquísimo. Hombre, todo lo que se elabora con manteca... El sabor se nota. Tiene otro distinto. Es como la salsicha de... La salsicha normal. Tú la fríes con aceite y empalaga. Fríela con vino nada más y hacen la misma operación que el chorizo, su ajo, su laurel y vino, y las pincha, y entonces dice, ay, ya esto cambia. No tiene nada que ver. No, ahora si le mezclas grasa con aceite del tirón, ya cuando entra en el estómago empalaga un poquito, es más pesadito. Ahora si le echa el vino le da alegría, hombre, que sale un vinito bueno, de los que tiene ahí atrás mi compañero Paramio, echarle un vinito, un Laína, un tío Pepe, entonces, lo mismo que te lo va a tomar de tirón, te lo puede tomar de la otra manera, entonces eso es de agradecer. Por aquí tu mantequita, en vez de la colorada, aquí la blanca, igual también, con su rapita, el lomo en manteca y la manteca. Es que aquí tenemos dos colores, tenemos el lado oscuro y el lado puro, que es la manteca blanca. Esto es igual, la misma operación, el chicharrón y la manteca blanca, y el lomo en manteca blanca, porque hay quien prefiere el lomo en manteca blanca y hay quien lo prefiere en colorado. Y aquí lo que se trata es dar el gusto de uno quiere, ¿entiendes? ¿Y tus chicharrones que no te faltan? Esto es, este es rey. Y ahora que estamos en carnavales, ahora es apetecible. El cartuchito de chicharrón y para la calle. Ahí va, ¿tú me entiendes? Dentro de nada será el carrusel de aquí. Y a Dios gracias, ese día nos podemos defender un poquito más. Y se lleva a la gente bastante chicharrones para eso, para el cometido, su botellita y su chicharroncito. Y vámonos que nos vamos. Ya lo que falta es el pan de campo. Para completar, ya para rematar. Si cogemos una telera y le metemos un casito de esto. Tenemos una telera y casi hacemos un casito de esto, no veas, es gloria bendita. Y ahora te voy a enseñar una riestra de chorizo que estoy haciendo. ¿Qué estás haciendo? O sea, que todavía eso no está terminado. No está terminado. ¿Eh? ¡Hala! ¡Eso está fresco! Acabadito de hacer ahora mismo. ¿Eh? O como esto se hace todo aquí, con el corazón en la mano. Hombre, porque aquí lo que se trata es que el cliente le guste lo que lleve y se lo coma a gusto. Y entonces, pues claro, parece que no, pero cuando te llegue te dice, oh, me comí esto como tú me dijiste, oh, qué rico estaba esto. Y esa es la satisfacción que se lleva uno, ¿entiendes? Y por eso uno trabaja, que tiene que trabajar domingo, pues trabaja, Rafael. ¿Qué vamos a decir, eh? Rafael, yo me iba a acercar allí, ya no me da tiempo, pero tú tienes allí, en la carnicería, tienes tu carne, tu solomillo, tus avíos... Lo mismo, tenemos lo mismo, allí tenemos una ternera para estofar muy riquísima. Tenemos que también se puede hacer, que ahora es el tiempo para ello, la carne estofada o bien unas albóndigas hechas a la marinera, o bien en tomate, o bien en salsa, que son comidas que se apetecen ahora, que son lo que te entra el calor en el cuerpo, ¿me entiendes? Ya te digo, como te dije la otra vez, es un bistelito no dice nada. Pero te com- si quieres, hombre, pero... también, ¿no? Pero si te como una, dos o tres albondiguitas con unas patatitas, eso, es una hora muy mala para hablar de esto. Rafael, te dejo que atienda a la señora. Muchas gracias. Nada, a ti corazón, y espero verte. Pues nosotros nos despedimos con estos buenos colores, con estos buenos olores. Les recomiendo que se pasen por aquí, por el mercado Virgen del Rosario, en Cádiz.